¿Qué tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de la polémica por no apegarse el libro, A Través de Mi Ventana se ha vuelto todo un éxito, por lo que Netflix ya confirmó que las grabaciones de la segunda entrega ya han comenzado, revelando quiénes son los nuevos actores que se unirán a la historia de amor entre Raquel y Ares. Por eso hoy te presentamos, se revela el nuevo cast de A Través de Mi Ventana. Clara Gaya y Julio Peña conquistaron a todo el público con su gran química al interpretar la historia de amor entre Raquel y Ares en A Través de Mi Ventana. Y a tan solo casi 3 meses de su estreno en Netflix, la plataforma ha confirmado que la segunda entrega ya está siendo grabada, dando a conocer que esta estará bajo el título de A Través del Mar. Nuestras ventanas ahora tienen vista al mar. Por fin sabemos el título de la segunda parte de la película de A Través de Mi Ventana, A Través del Mar. El rodaje ya ha comenzado, escribió la cuenta de Instagram de la película. Pero eso no ha sido todo, ya que también reveló los 3 nuevos actores que se unen al reparto, siendo nada más y nada menos que Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro y que anteriormente pudimos ver en el remake de Rebelde. Otra de las actrices es Carla Tous e Iván Lapadula. Llegan caras nuevas al Olimpo. Damos la bienvenida a Andrea Chaparro, Iván Lapadula y Carla Tous, escribió la cuenta de Instagram junto a una foto de los 3 acompañados del resto del elenco, confirmándonos que nuevamente veremos a los personajes de Artemis, Apolo, Yoshi, Daniel y Claudia. De hecho, mientras que Clara daba una entrevista a los 40 para hablar de su personaje en el internado, también fue cuestionada acerca de qué está pasando con las filmaciones A Través de Mi Ventana. Y aunque no pudo decir mucho, sí confirmó que habrá una tercera entrega. Son historias totalmente inéditas, pero ahí estoy, o sea, ya he empezado, ya no sé quién soy, o sea, estamos ensayando, luego vengo y tengo que hacer de Eva y tengo que ser Clara, pero realmente no puedo decir nada, solo que estamos ahí rodando un montón y que va a haber un gran desarrollo en todos los personajes, pero ya veremos la segunda y tercera, declaró Clara. No, es que realmente no puedo decir nada, solo que estamos ahí currando un montón y que va a haber un gran desarrollo de todos los personajes. Así que parece ser que aún hay mucha historia por contar. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.